¿Qué tal, amigos? Buenas noches a todo Latinoamérica, especialmente Argentina y Chile, que se encuentran hoy día en un encuentro esperado por la cuarta fecha de Pandemia War 3.0. Su amigo TK por acá, trayéndole una transmisión en vivo de los BIN 5 versus los AK-47, BIN 5 de Argentina y los AK-47 de Chile. Así es que estoy acá a la espera de la confirmación del servidor. Así es que en cualquier momentito vamos a tener más imágenes para ustedes por acá que ya se están uniendo a la transmisión. Quieren mandar saludos a sus equipos. Antes de continuar, hoy día conseguí 100 suscriptores, así es que un millón de gracias, un gran abrazo a todos ustedes que constantemente están apoyando el canal. Cada suscriptor es súper importante, desde el número 1 hasta el número 100 hoy día, así es que sin lugar a dudas, un paso ahí bien cumplido con 100 suscriptores. Estoy muy contento, así es que feliz hoy día con una energía extra de traerle este encuentro de los BIN 5 contra los AK-47. Así es que nuevamente un millón de gracias a todos ustedes. Y vamos a ver, en cualquier minuto ya estaría recibiendo información del servidor. Les quiero contar también que este es un torneo de Battlefield 5, torneo sudamericano con equipos de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú y ese es el Pandemia War 3.0 con el modo Conquista por Escuadrón. Y en el Conquista por Escuadrón, la organización ha decidido hacerlas 8x8. Así es que lo vamos a pasar bien, chicos. Los chicos son muy competitivos, los dos equipos. He tenido el placer y honor de jugar con los dos, así es que no espero ninguna decepción por acá de los dos. Me ha llegado, si te digo, dame un segundito que vamos a resetear el servidor otra vez. Así es que Conquista por Escuadrón y con un total de 8 jugadores por lado. Deme un segundo. No encuentro el servidor, así que voy a tener que unirme a través de uno de los amigos que ya tengo por acá. Deme un segundo, chicos. Eso es bien común, a veces los servidores no se encuentran y hay que tratar de hacer el ingreso a través de uno de los jugadores. Así es que vamos a seguir intentando por acá. Una vez más les cuento que es un torneo sudamericano, el Pandemia War 3.0, de un torneo sudamericano de Battlefield 5 y la modalidad es de 8x8, Conquista por Escuadra. Así que vamos a ver.
Vamos a ver si me puedo unir alguno de los chicos. Estoy enviando mi ID para que se puedan unir. Y aquí hay otros jugadores que tampoco pueden encontrar servidor. Esto pasó en la última transmisión también. Y tuvieron que hacer el servidor, sacarlo y hacerlo una vez más. Así que bueno, como sea, no se preocupen, que ya les traigo la transmisión en vivo. Ahí lo encontré. La transmisión en vivo de los chicos de BIN 5 de Argentina contra los AK-47 de Chile. Ya les voy a contar cuáles son los mapas a jugar. Son solamente dos mapas, pero se juegan ida y vuelta. Los dos equipos tienen que tener igual chance de poder salir un equipo por bandera alfa y a la vuelta el otro equipo saliendo por bandera alfa. Así que así las chances para los dos equipos son de igual a igual. Una vez que entré acá ya tengo servidor, así que el mapa Operación Underground, el mapa donde los chicos se encuentran para hacer la previa, para hacer un calentamiento de motores, afinar la puntería y también para poder ir entrando. Por acá ya tenemos al equipo de AK-47 con 5 jugadores y a los PIN 5 con 4. Así que, como les comenté anteriormente en la previa, el mapa donde los chicos se están juntando, se están poniendo de acuerdo y para ya así poder arrancar en el próximo mapa sin ningún problema. Entonces aquí les muestro los mapas a jugar. Estos son mapas de quinta fecha de Pandemia War. Le anuncié al principio que estábamos en la cuarta fecha, pero no, al parecer estaría comenzando la quinta fecha ya. Y tenemos a FGL652, mapa en nieve. Este mapa también presenta una tormenta de nieve, así es que por ahí se complica la cosa un poco para los equipos. Y de vuelta, por eso lo ven dos veces. Y Arras, mapa muy abierto. Los dos son mapas abiertos, pero el Arras, para los que conocen y saben del juego, son mapas. El Arras vendría siendo un mapa aún más abierto que el FGL. FGL, parece que así se pronuncia. Así es que. Bien, vamos a ver cómo va el ingreso de los chicos. Van 6 jugadores. Ya, como siempre, toma un poquito de tiempo, así que vamos a estar atentos acá a cómo se vayan formando las filas de 25 con las filas de acá 47. Tenemos un saludo acá de CG y más. CG y más dice caca de búfalo. No sé a qué se refiere, pero bueno. Una vez más, hoy día alcancé los 100 suscriptores. Así que contento por acá. Muchas gracias otra vez a todos ustedes que apoyan al canal. Así que yo feliz acá de poder traerles la transmisión en vivo de este torneo muy interesante que se desarrolla en Sudamérica y se presenta con equipos muy competitivos de Perú, Argentina, Chile, Brasil. Vamos a ver si tenemos 7 jugadores por lado en este minuto.
ya los voy a anunciar cuando se completen los 8 jugadores por cada equipo. Así que por ahora vamos a ver si podemos agarrar algo de la previa por acá antes que ya comiencen los mapas. Una vez más, ahí sí. CG y más, CG y más, CG y más. Gracias, amigo. ¿Qué más? Vamos a ver si tenemos otro jugador por acá. Ya como les comenté, este es un mapa de precalentamiento, un mapa neutral. Así es que aún no comienzan a darse los chicos de verdad. Acá 47 otra vez hoy contra los BIN 5. Acá 47 de Chile contra los BIN 5 de Argentina. Ya le he dado la transmisión a los chicos anteriormente de BIN 5. Primera vez que se la hago la AK 47. Así que ahí estoy ya más. Menos familiarizado con los nombres de los chicos de 25. Así es que vamos a ver por el lado de los AK-47. En sus filas tenemos a Aku Kalkin, Cielo de Fuego, Dragunov, Caroso, Eu. Euani, Euanix, así lo voy a pronunciar hoy día, Euanix y el Gonza. Por el lado de los BIN 5 tenemos a Juan Ronco, 8, Cuervo 22, Agus Stark, Gustavo Copini parece que dice, Natran Pilu. Y el Termita 7768. Así es que ya cuando se completen el octavo por cada equipo, los vamos a nombrar nuevamente. No se sorprendan si jueguen 7 contra 7. A veces hay problemas técnicos para algunos de los jugadores. Los chicos no se pueden unir. Pero bueno, esperemos que sí se puedan unir para que sea cuento justo de los 8 por 8 que se esperan por acá hoy día. El cuervo destruyendo ahí todo lo que el cielo raso de la estación. Este mapa estuvo en la cuarta fecha, ya, así que si pueden ver el video anterior que tengo. Ahí voy a hacer una transmisión donde Operación Underground fue parte de la competencia. Mapa super lineal y increíble porque en este mapa ni un equipo sale ni más cerca ni más lejos de otra bandera. De igual manera se jugó ida y vuelta, así es que solamente por los lados que se sale, a veces un equipo decide conquistar Charlie y dependiendo de donde salga el otro equipo también a veces la decisión es conquistar Alpha en este momento, aunque Bravo siempre en la zona de guerra intensa, ya que estaría entre medio de las dos banderas en forma lineal y muy fácil moverse a las otras letras si tienes Bravo en este mapa, así que siempre la guerra se arma por más álgida y más intensa por este lado de este mapa. Así que ¿qué más? Vamos a ver si es que tendríamos al octavo. Si parece que se ha caído uno por lo menos de los AK-47. Ya tendríamos al Tongapum ya en las filas de los BIN 5 y con eso se completaría la lista de los BIN 5. Otra vez tenemos al
Juan Ronco al cuero 22, Nafran Pilu, Jocho, Agu Stark, Gustavo Copini, El Termita y el que acaba de entrar, el Tongapú. El Ago Calquín, ya como es de costumbre, más tarde los vamos a ir enfocando uno por uno, así que por ahora la previa la dejo un poco libre, ya que estaríamos viendo, chequeando el grupo WhatsApp, además de ir viendo otras coordinaciones por este lado. Para los que están recién ingresando a la transmisión, que hoy juegan los 25 de Argentina contra los AK-47 de Chile, torneo Pandemia War 3.0, torneo sudamericano, y quinta fecha. Así es que les voy a mostrar otra vez los mapas a jugar. Fio, Orfigel y Arras. Cada mapa se juega dos veces para que los dos equipos tengan la oportunidad de hacer un ida y un una vuelta. Otra vez por ahí estarían ingresando otra vez el que se había caído del servidor de los AK-47 y todavía le estaría faltando uno. Y no veo por grupo WhatsApp, no veo que los chicos de AK-47 estarían informando al líder de los BIN5 por esa baja que tendrían en este minuto de un jugador en el servidor. Pero bueno, todavía falta previa. Ya como ven, los tickets 147, 139 tienen dos banderas conquistadas. Bien Jocho ahí con pistolas. Y así es que todavía hay tiempo para que el octavo jugador ingrese a la fila de los AK-47. Si no ingresa, van a tener que arrancar los chicos de AK-47 con solamente 7 jugadores contra 8 de los BIN5. Un gran saludo a la organización del Pandemia War, ya que los chicos están bien organizados, ya lo he dicho anteriormente, pero cabe destacarlo en cada transmisión. Hay un trabajo bien grande en cuanto a comunicación, organización, hacer las reglas, coordinar los equipos, grupo WhatsApp. Así es que no bajan los brazos los chicos. Todos los días ahí hay comunicaciones. Y gracias a ellos también, que me han dado la oportunidad de poder transmitir los encuentros de Pandemia War. Con eso también me ha ayudado mucho a tener suscriptores nuevos y poder crecer el canal. 100 suscriptores hoy día, sorpresa. Así es que muchas gracias por ayudarme a mantener y a crecer el canal, ya que el contenido de Pandemia War bien bueno, equipos competitivos y bien duro cada equipo acá. He tenido el placer de jugar con los dos, el honor también, así es que esperando acá que comiencen, ansioso para que podamos ver un buen espectáculo de los chicos de BIN5 contra los chicos de AK-47. Con dos banderas tomadas estarían bajando los tickets más rápidos. Vamos acá con el Gonza. Los chicos por el grupo WhatsApp, los líderes, deseándose buena suerte a cada uno, éxitos. Bien,
se valora mucho la camaradería. Como les dije anteriormente, hay un trabajo y los equipos aprecian todo lo que la organización hace para llevar esto a cabo. ¿Ya? Es importante. Uno a veces podría pensar que hay una rivalidad y un recelo, pero todo lo contrario. Todo lo contrario. Culturalmente es un torneo a alto nivel. Ya los chicos se valoran todo lo que hacen, ¿cierto? Tanto perdedores como ganadores, siempre hay una buena camaradería, una buena relación, y como les dije anteriormente, eso se valora bastante. Así es que bien por todos los que hemos estado participando de este torneo. Les aprovecho de contar también que en Chile se lleva a cabo la Copa Chile Battlefield 5 con el modo dominación, así es que eso se está llevando a efecto. Esta semana que pasó fue la segunda fecha, semana que viene ya entramos a la tercera fecha, así es que si en algún momento tengo la oportunidad, les voy a poder traer también alguna transmisión en vivo de ese torneo. Así es que atento con eso. Vamos a ver ahora qué estaría pasando con el octavo jugador. Ahí está el Baker 32. Baker 32. Y ya estaría completa la fila de los AK-47. Así que ahí están tomando la tercera letra, ya para que esto avance más rápido. Práctica normal que se hace en la previa, para que los tickets bajen rápido y, como les dije ya, y se puedan ya se pueda comenzar esta parte del torneo entre los PIN 5 y los AK-47. Si es que, como ven ahí, al parecer no quieren soltar Charlie los chicos, se están ahí tirando con todo en esta previa. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver qué estaría pasando por Charlie. El Gustavo Copini, encargado aquí de defender su bandera. Gracias por lo que me han dado un like para esta transmisión. Se le aprecia mucho. Gustavo Copini bajándose al cielo del fuego con su Stun Gewehr, tirando dinamita ahora, dejando Dragunov. Se lo lleva el Gustavo Copini en esta previa. Así está la cosa por acá, no quieren soltarle a los chicos que ya van bajando los tickets, así que vamos a ver pronto el comienzo de este encuentro, digo, entre los PIN 5 de Argentina contra los AK-47 de Chile. Una vez más, les muestro la formación. Por el lado de AK-47, el Juanix, Cielo de Fuego, el Calquín, Ale Pérez, Caroso, Dragunov, Gonza y Becker. Por el lado de los PIN 5 tenemos el Tongapun, Nafran Pilu, el Foro 22, Juan Ronco, Agostark, Jocho, Gustavo Copini y el Termita. Así que cuesta un poco moverse en este mapa, ¿eh?
Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué estaría pasando por Alfa? Cayó el Calquín. Aku Calquín. Y el Juanix. Sabía que venía uno, lo escuchaba. Escuchó al Gustavo Copini. Así es que buena labor ahí practicando revivir a sus compañeros. Dos tickets. Y ya arrancamos, chicos. Ok, vamos a ver qué estaría pasando ya en este encuentro esperado de domingo por la noche entre BIN 5 y AK-47. Fidel, me da por pronunciarlo Fidel. Fiel. Debería ser Fiel. La J se pronuncia como I en Europa. Pero bueno, ahí lo vamos a buscar para ya estar seguro en una próxima oportunidad. Y arrancamos con los Prince 5 en United Kingdom. Y por el lado germano tendríamos a los AK-47. ...20 segundos... y arrancamos. Pandemia War 3.0... modalidad escuadrón por conquista. Conquista por escuadrón, se me han vuelto las palabras ya. Battlefield 5... 7 segundos... y estaríamos viendo los chicos de BIN 5... estarían arrancando por el lado de Charlie. Rápidamente a tomar posesión de su territorio Charlie. Así también los chicos de Alpha, que son los AK-47, ya estarían también tomando posesión. Vemos como los chicos de BIN 5 van arrancando la mayoría hacia Alpha, solamente con el Termita haciendo línea. Pero se le vienen tres de los AK-47, el Gonza, el Ale Pérez, el Becker, ahí tratando de hacer línea. Se baja el Becker, el Termita, bien protegida ahí a través de esa raca. Termita tira humo, van a reír al Becker, Becker reído por el Ale Pérez. Se bajan al Gonza, el médico de Ale Pérez atento, reviviendo una vez más. El Termita, como ya sabe que tiene a tres que se le vienen y es el único que está haciendo la línea, prefiere tomar más precaución. ¿Qué estaría pasando por Bravo? Bravo estaría conquistado por los chicos de BIN 5, ya que tienen una mayoría. Ahí están, ahí tenemos algunos de los puntajes en este momento. Caído el Nafra en Pilu, se bajan al Agustar también. Y se bajan al Tonga también. Así es que los chicos de AK-47 irían ya a tomar posesión de Bravo. Becker aquí atento. Tiene visión para los que vienen de Bravo hacia Alpha, así como también los que vienen de Charlie hacia Alpha. Termita bien defendiendo su bandera. Se bajan al Juan Ronco, bajan al Caroso.
Así es que aún no pueden quebrar la línea hacia Charlie los chicos de AK-47. ¿Qué estaría pasando por Bravo en este minuto? Los de Bin 5 tomando posesión nuevamente de Bravo. Ahí estamos con el Cuervo. Atento, Cuervo, atento, Juan Ronco. Juan Ronco cuidando, ayudando a hacer línea. Ve al Carozo ahí. Ve al Carozo, ágil Carozo, se le escapa. Viene el Termita y entre dos, entre tres ahora, porque responde el Juan Joncho. No lo pueden cazar al Carozo y se baja el Jocho. Bien por Carozo, ¿eh? Contra tres, ahí se encuentra con el Termita y hasta ahí llega Carozo en su intento. Y Juan Ronco reviviendo a su compañero. Sí, es difícil poder quebrar una línea de tres. Pero bueno, el intento es el que a veces vale en este tipo de competencia. Caído el Gonza por el lado de AK-47, caído el Tongapun por el lado de Bin 5. Y se están dando los chicos acá en Bravo. Los chicos de AK-47 consiguen quebrarle la línea. Pero se le vienen, ¿eh? Se le vienen los Bin 5. Y un escuadrón contra tres. Bien. Se bajan al Juanix. Los chicos de Bin 5 atentos con sus médicos, reviviendo. El Dragunov, la verdad es que no puede contener esa línea de tres que se les iba de los Bin 5. Kalkin por acá, atento. Pero estaría batido por el momento Kalkin de los AK-47. Alfa lo soltaron los chicos de AK-47. No habría absolutamente nadie. Y ya vienen los Bin 5 con el Tongapun. El Nafran Pilu también acercándose a la conquista de Alfa. Tongapun atento. Nafran Pilu también. Y hay que saben que esta es la base de los AK-47. Se le une a la línea el Agus Stark. Como los chicos de AK-47 soltaron Alpha, los escuadrones estarían divididos para poder quebrar y ahí tomar Charlie. Tenemos el Becker acá, Alex Pérez atento. El Cuervo, el Jocho, el Termita. Al parecer estaría siendo el escuadrón de defensa, ya que están muy atentos con Charlie para que no les quiten su base. Cabe Gustavo Copini por ahí. Atento el Cuervo. Lanza una incendiaria, quemando, recargando y alcanza a bajar al Dragunov. Pero lo flanquea. Lo flanquean al Cuervo 22 en manos del Kalkin de la AK-47. El Guasón por el chat dice: vamos, Bin 5. Bien, chicos, apoyando a sus compañeros. ¿Qué pasaría con esta cámara? Bueno, como ya es de costumbre en este canal, vamos a ir enfocando a cada soldado uno por uno. Ahí se bajan al Nafran Pilu. La conquista de la bandera. Al parecer los chicos de AK-47 ya habrían quebrado la línea hacia Charlie. Estarían recuperando su base Alpha. Eso estaría dejando solamente con una bandera por ahora a los chicos de Bin 5. Que sería
Bravo. Hay una granada. Ahí tenemos una fila en acción. Se lo caza por la espalda al carozo. Y con esto estarían tomando alfa. Vamos con el Ago Stark. Construyendo, lo cual siempre es bastante útil. Y los chicos de Bin 5 estarían recuperando su bandera Charlie. Y atento el Ago Stark aquí haciendo construcción para poder impedir aún más el paso hacia Alpha. Pierden Bravo. Así que la captura triple duró muy poco. No obstante, le da ventaja a los Bin 5 y se siguen desplazando en el puntaje. 114 tickets contra 60 de los AK-47. Ahora es con el Gustavo Copini en plena acción, tratando que no se les pasen por acá. Y hay que tener la base del enemigo, siempre es conveniente. A ver qué estaría pasando. Claro, aquí viene el Gonza. Lo ve el Gustavo Copini, lo ve, lo escucha. Claro, estaba con humo, por eso me preguntaba si lo ve, por qué no le dispara. Pero claro, tenía el humo ahí. Solamente lo podía escuchar. El Ale Pérez se baja al Gustavo Copini. Y los chicos de AK-47 vuelta a recuperar su base. Charlie, Juan Ronco, Termita, atentos acá, haciendo línea. Y en su paso a Bravo bajan Kalkin, el Dragunov. El Cuervo también está caído. Cielo de Fuego. Y los chicos de BIM 5 pueden mantener su letra Bravo. Vamos con el Tonga Pum. 108 contra 35 tickets. Se bajan al Tonga Pum. En manos del Becker 32. Con el Termita. Termita con su Lewis. Buena la Lewis para hacer su presión. Eso es lo que está consiguiendo en este minuto, para que ya no se le empiecen a acercar mucho hacia Charlie. Se bajan el Termita, el Breque 32 lo ve, el Cuervo tratando de seguir manteniendo la línea, se bajan al Cuervo también. El Breque 32 está adelantado ahí, sabe que ha conseguido baja, así es que sigue adelantando la línea. El Termita pudo responder en el Juan Ronco al parecer. Estaría retrocediendo y tomando posesión para impedir el paso. Y ahí consigue bajarse al Breque 32. Ahí agarra la mano de vuelta. Ale Pérez. Ale Pérez en el mano a mano. Pero lo ve el Nafren Pilu. Y se baja al Ale Pérez. Con esto los chicos de Bin 5 adelantando sus líneas. Vamos con el Concho. Concho defendiendo Bravo. Ahí el humo, se te viene un AK-47 y se lo dejan al Honcho en manos del Aku Kalkin. Y termina la partida con victoria
A los BIN 5 por 102 tickets a cero. Gracias a los que se han unido a la transmisión. Les cuento que estamos en la quinta fecha. Oh, perdón. Equipo Dragunov, el Juanix, Aku Kalkin. El Aku Kalkin y se me pasó el cuarto. Le estaba comentando que estamos en la quinta fecha de Pandemia War 3.0, torneo sudamericano. Así es que ahora con dos mapas, FIGEL, FGEL, y ahora vendría el mapa de vuelta, y después se jugaría el mapa Arras, también y de vuelta. Conquista por escuadrón, Battlefield 5. Ya se los mencioné anteriormente, lo de la tormenta no sucedió en el primer, en la ida, pero al parecer estarían arrancando con tormenta, lo cual se hace muy dificultoso, especialmente cuando no puedes, aparte de la visibilidad, cuesta mucho escuchar los pasos y el movimiento del enemigo. Así es que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta partida. Lo saca 47 ahora por el lado de United Kingdom y por el lado alemán, lado germano, los BIN 5. Y arrancan los chicos. Lo saca 47. Ahora con Charlie como base. Rápidamente conquistando y estarían chicos ya marchando inmediatamente tratando de arrancar hacia Alfa, un escuadrón completo y un escuadrón haciendo línea hacia Charlie. El Tongapun tratando de infiltrarse. Ya que, como se los mencioné anteriormente, es difícil escucharlos. Así es que listo, infiltrándose hacia Charlie el Tongapun. Y le estaría tomando la base a los AK-47. Ahora vamos a ir enfocando a los chicos de AK-47. Bien, Kalkin se baja el cuervo. Gustavo Copini se baja a Kalkin. Vamos con Dragunov. Está reviviendo el Dragunov, pero el Gustavo Copini lo ve y se lo baja. Cielo de fuego. Saliendo desde su base para la reconquista de Charlie. Ve fuego cruzado ahí, pero la visibilidad es baja. No lo ve a tiempo. El Gustavo Copini consigue la baja. Estarían aún manteniendo letra de Charlie. Lo reviven. Así lo ve fuego. La tormenta ya estaría alejándose. Visibilidad 100%, a excepción del humo. Pero ya ven los chicos que tienen a un infiltrado por ahí. Se bajan a Rakus Stark. Una Franpilu aún estaría por ahí. Al mano a mano con el Dragunov. Se lo baja el Franpilu. Arranca, sabe que le vienen por los dos lados ágilmente y no puede. En manos de Kalkin cae Naframpilus en su intento de capturar Charlie. Los chicos de BIN 5 tendrían Alfa, su base
además de Bravo Conquistado. Atento el Juan Ronco con su base. Posición cómoda en este minuto, ya que no viene nada. El Termita, una vez más, atento, suprimiendo ahí con su Lewis. Carlton Gapilu. Ahora sí, vamos con el Juanix. Oh, casi doble kill ahí, ¿eh? Se baja el Nafran Pilu. Pero Gustavo Copini se baja a al Juani ahí. Intentamos con Dragunov. No lo alcanza a ver. Nafran Pilus se baja al Dragunov. Becker. Parece estrella de Franco. ¿Qué arma es esa, viejo? La ZH, al parecer. Becker, atento. Aquí no se les vaya a pasar ningún BIN5 saliendo desde Bravo, ya que la tienen tomada. Pero los chicos no se quieren adelantar hacia Charlie. Están cómodos en este minuto con dos banderas. Tienen al Jocho. Aunque se bajan al Cuervo. El BQ32, lo vio desde acá. Vamos con Becker otra vez. Sabe que hay por lo menos uno por ahí. Ahí está, se acomoda. Hace un pequeño tiro de cadera ahí. A lo mejor no quiere apuntar para que no se le vea el reflejo de la mira, ya que esa es ubicación segura del enemigo. Vamos con Caroso ahora. Caroso ahí al parecer con la ZG. Guadalupe, Rasgido, hola, le manda saludos a los BIN5, vamos BIN5. No te dejes, ganas, Cuervo. Cuervo, te llegó tu fan club por acá. Vamos, Jocho también ahí, el Guasón le manda saludos. Caruso saliendo desde su base. Se cae el puente de base, hay que volver a subir para volver a su base de Charlie. Bueno, me han faltado algunos de los chicos por acá, pero ya los vamos a ir enfocando nuevamente. Vamos aquí a ver qué pasa con el Ale Pérez, el Gonza. Aquí estaríamos con Gonza. Lewis, el muchacho. Y también juego con Lewis. Muy buena arma para suprimir. Largo alcance. No así tanto de. Ahí lo estaba diciendo. No tan de medio corto alcance, pero sí, muy buena la Lewis. Está siendo revivido el Gonza. Así que una vez más arriba. Tratar de ver. Estaría consumida 3.0. A ver a quién se podría agarrar por acá. Ahí, ahí lo ve. Gustavo Copini
no se detiene. Ya que estaría jugando con un arma de asalto, Gustavo, eso ya le da la más opción de moverse por muchos lados. La Ale Pérez me ha faltado por acá. Vamos con Ale, médico de campo, con su tipo 100. Atento el Ale Pérez, que ya sabe que se le vienen los pin 5 haciendo barrera de humo. Eso nos pasen. La verdad es que tendríamos solamente al Tonga Pun tratando de avanzar. Prefiere abortar esa misión. El Ale Pérez y el Gonza. Ven acá, atentos los chicos. Haciendo una línea. Con mucha precaución. Tratando de llegar a Charlie. Bien precavido. Tonga se bajan al carozo. Una Franpilo estaría en Charlie. Acá se le viene el Ale Pérez. Ay, se encontró ahí con el Gonza y con el Ale Pérez, los dos chicos que venían avanzando desde, y se lo baja el Juanix, y el Juanix ya estaría reviviendo a sus compañeros caídos. Parece que no pudo reír al Ale Pérez. Y termina este mapa y esta partida con victoria a los BIN 5 por 116 tickets a 0. Así es que, bien, entretenido. Mejor escuadrón el Gustavo Copini, Nafran Pilu, Agu Stark y el Tongapun de los BIN 5. ¿Qué es acá 47? Pregunta Mauro Tolava. Pensé que, bueno, no sé si alguien ya te ha respondido, me tiraban The Back los pro players de AK 47. pensé que tu señora dice, pensé que AK 47 se había muerto. Mauro Tolava dice, me tiraban The Back los pro players de AK 47. El Mauro dice, AK-47, prende la tele. Tu señora dice, lo que pasa, Mauro, es que ellos son muy tóxicos. Creo que sería tóxicos, pero bueno. Después la comen, pero no son tóxicos. Bueno, la verdad que hay un argumento por acá. No sé si reproducir. Si habría un argumento aquí en el chat, vamos chicos, hagan comentarios constructivos, aunque si se mantiene el respeto, por supuesto que todo es bienvenido, todos tenemos libre derecho a la libre expresión. Axel CL a todos, no, ahí entró el Axel a la pelea también. Ya chicos, calmados, si solamente un videojuego, estamos aquí todos para pasarlo bien. Así es que ya lo estaba mencionando anteriormente, la camaradería que hay entre los equipos. Entre los equipos no se pelean, así que no lo hagamos aquí a través del chat. Vamos con los AK-47, rápidamente. Los chicos de AK-47 con su conquista de Charlie. Estarían avanzando y tendrían solamente una línea de 3 los pin 5 de Alfa hacia Charlie. El resto del equipo ya estaría avanzando a Bravo.
pero el Tongapun y el Ago Stark se le unen en la línea a los defensa de Alpha, bajándose al Becker. Y a los chicos de AK-47, el Carozo atento, el Gonza también retrocediendo un poco. Gonza aquí haciendo línea, el Ago Stark al parecer no lo escucha o decide seguir marchando y tratando de infiltrarse hacia Charlie. Ahí sí ya lo ve y se bajan al Carozo. ¿Qué estaría pasando por acá? Se bajan al Termita. ¿Quién te bajó Termita? El Carozo. Tenía debatido antes que lo vieran y se bajaran al Carozo. El Consolewe, ya ven cómo vienen los AK-47 marchando con el Calquín hacia Alfa, lo ve Termita y se lo baja. Ya lo mencionaba antes, la Lewis arma su presión cumpliendo su misión. Vamos con Cielo de Fuego. Atento el Cielo de Fuego ahí con su Stun Gewehr. Viene el Jocho en camino. Atento Cielo de Fuego. Le tira dinamita y consigue bajarse al Jocho. Negro ahí escuchado y consigue. El Dragon Oz consigue el respawn. Hace fuego y ya serían dos de los AK-47 marchando para tratar de tomar posición de Bravo. Los 25 tendrían Alpha, estarían perdiendo Charlie y habría un mano a mano acá. En Bravo. El Cuervo caído, el Becker, el Gonza ya infiltrado, ingresado dentro de Bravo. Atento el Gonza, atento el Becker. Por acá responde el Ale Pérez. Juan Ronco haciendo fuego cruzado con clase de apoyo, al igual que el Termita. Se bajan al Becker. Aquí habría un mano a mano entre el Jocho y el Carozo. Cae Carozo. Jocho marchando mano a mano con el Gonza. Cuervo atento, paciente. No se va a querer infiltrar aún. Vamos chicos, no se pelean en el chat, sí. Estamos aquí para pasarlo bien. Es un videojuego. ¿Hay competencia? Sí, hay competencia. Pero ya lo mencioné en antes, al principio de la transmisión. Valora mucho la camaradería que hay entre los equipos. Entre ellos no se pelean, así que no lo hagamos acá en el chat. Aunque estamos todos libres de expresión. Así que mientras se mantenga el respeto, siempre todos los comentarios son bienvenidos. Aquí tenemos cielo de fuego. Atento. Y conquistando Bravo. Y haciendo línea se baja el Tongapun. Manteniendo Bravo y los chicos de AK-47 en este momento tendrían Charlie y Bravo.
Charlie Subase, que al parecer estaría siendo tomada en este minuto por los BIN 5. Y los BIN 5 vuelven a conseguir una doble captura. Y ahora sí, marchándolo acá 47 con el Cielo de Fuego, el Becker, el Dragunov y el Kalkin. Caído el Tongapun. Caído el Juanix. Pero ya los chicos de... Atento el Agustark. Los chicos acá atentos a tratar de ingresar. Hay una línea así, ¿eh?, con Gustavo Copini y con el Nafran Pilu. Hacia Alfa, Gustavo bien ubicado ahí, bien posicionado. Cae Kalkin. Becker atento, sabe que no le conviene ingresar solo, a lo mejor va a esperar el respawn. Aunque cae el Becker en manos del Termita con fuego cruzado. El Termita ahí va a tratar de revivir al Honcho y lo consigue. Los chicos de BIN 5 aún con bandera Alfa y Charlie. Y los chicos de AK-47, Cielo de Fuego, se baja al Agustark tratando de ingresar y así poder recuperar Charlie, ya que los chicos de... lo consigue, al parecer lo consiguen, ya que los chicos de BIN 5 le tendrían una triple captura en este minuto. Karl Dragunov en su intento de mantener Charlie. Están respondiendo los chicos atrás de Charlie con el Gustavo. El Nafran Pilo, el Lago Stark. Karl Juanchi logra responder Kalkin otra vez. Cielo de Fuego atento, se lo baja. El Gustavo Copini. Y con esto los chicos de BIN 5 estarían capturando Charlie y manteniendo una triple captura. Pero no están encerrados, ya que los chicos de AK-47 estarían con un escuadrón completo tratando de ingresar hacia Bravo. Y al parecer lo van a conseguir. Habría solamente uno. Vamos con el... vamos acá con Gonza. Ah, lo estaban reviviendo al Gonza. Pero se bajan al médico, que le estaría pudiendo otorgar vía de vuelta. Están los puntajes: 10-4. Nanfra Pilu, Caroso 11-8 por el lado de AK-47. Cielo de Fuego 8-3. Y el mejor escuadrón, los BIN 5 con Gustavo Copini, Nafran Pilos, Agustark y el Tonga Boom. Así es que una partida más y vamos a ver si los chicos de AK-47 pueden repuntar. Arras nuevamente, partido de vuelta. Así es que vamos a ver cómo se desarrolla. Por el chat en este minuto, ¿qué estaría pasando? ¿Terminó la pelea, chico? No. Excelente, esa tri BIN 5, dice el Guasón. ¿Qué más? ¿Qué más hay que leer por acá, aparte de la pelea? Encima, no. Si te dice tique, amigo, no. Vamos a ver qué más por acá. Qué bien que juegan BIN 5. Tu señora con un comentario, ¿eh? Lo que pasa, amigo, es que se tiran te back y luego se sacan del server, y cuando te jugas una war no salen ni de base. Bueno, te cuento que el T-back acá en este torneo está absolutamente prohibido. Ya te cuesta la eliminación del campeonato,
Claro, la eliminación, pierdes la partida, ¿ya? Así que si te refieres a cuando se han encontrado con partidas con guerra amistosa, bueno, hay muchos equipos, no muchos equipos, pero en cada, no en cada equipo, en algunos equipos, eso es lo que quiero decir. Siempre hay uno o dos que te hacen el tibaki. Bueno, voy a guardar los comentarios porque si no voy a estar toda la noche aquí. pero que sí me parece mal, me parece mal. Hay otra gente que no le importa, que lo encuentran divertido. Pero bueno, hay de todas, hay opiniones, es que. Pero en este campeonato sí te cuento que está, que es parte de la regla y está absolutamente prohibido. Uli Six, gracias Ulis. ¿Qué te pasó, viejo? No te veo hoy día en la transmisión, dándole cabida seguramente a otro soldado por ahí. Vamos, Pin 5, dice Lulix. Y vamos ya con la transmisión. Nafren Pilo caído. Juanix, el Dragunov. Y ahora sí, los chicos de AK-47 con doble captura. Con una ventaja de 10 tickets por ahora. Calale Pérez. Atento al médico de campo. Dragunov. Al parecer no conviene ir a revivir a su compañero. Aún lo ve caído ahí. Prefiere desangrarse rápido. Y la doble captura ahora sería para los BIM 5. Ay, Ulis. Sí, viejo, eso. Yo te puedo pasar un día con dolor de cabeza, dolor de estómago, cosas así, pero dolor de dientes no. No, 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 no. Muchas gracias. Así que muchas. Lo siento por ti, viejo. A cuidarse. Vamos a ver qué estaría pasando con la otra cámara. Lindo el mapa, Sarraz. No sé qué piensen. Muy abierto, sí, ¿eh? Para este tipo de modo, pero bueno. ¿Por qué no? Ahí viene el cuervo. El Jocho Bin 5. Se bajan al cielo de fuego. Dragunov atento acá. Escondido. Ay, no se lo alcanza a bajar. Y el Jocho se lo chapea al Dragunov. Estarían controlando todas las banderas los BIN 5 con una triple captura. 8 cuervos. Y déjame ver si es que estarían encerrados los chicos. No. No, los AK-47 están ya saliendo por Alfa. Fuerte la línea aquí que hay, ¿eh? Para que los chicos puedan retomar su base. CG y más, qué bien juegan. Sí, juegan bien. Bien los equipos. Yo he jugado con los dos equipos y la verdad es que son bien duros de roer. Así que vamos aquí con Ale Pérez. Se ve al tongapum, se lo baja. Tira humo. Por ahí se te pasó uno, viejo. A ver si lo alcanza a ver entre el humo. No lo alcanzó a ver. Y el Agus Stark. Se bajó el Ali Pérez. Ya, un infiltrado. Hay más infiltrados de la AK-47. Han podido recuperar Bravo. Termita y Cuervo. Atento acá, haciendo línea, defendiendo su base. Se adelanta la línea el Cuervo. Ya que saben que estarían viniendo desde
Bravo, los chicos de AK-47. Paciente los espera. Pero los chicos de AK-47 no se van a mover. Al parecer, la estrategia sería recuperar Alfa y así mantener Bravo. Vamos a ver cómo van los puntajes de los AK-47. El AKUKALKIN 7-2, Juanix 8-1, Cielo de Fuego 2-3, el ALPN 2-4, Gonza 3-4, Dragon 0-4, Caroso 2-6 y el Becker 1-5. Por el lado de los BIN 5, Tiger Gustavo Copini con la mayoría de las bajas, 12-5, Tongapun 4-3, Naframpilo 8-2, Termita 3-3, Juan Ronco 2-0, Cuervo 5-4, Jocho 2-5 y el Agostark 2-1. Calquín remontando desde su base. Lo ve a Naframpilo, Naframpilo también lo ve y consigue la baja. El Gonza ha caído. Aquí los chicos de BIN 5, la verdad que no dejan que los AK-47 retomen su base. Calquín otra vez saliendo de su base y al parecer estaría el cara a cara otra vez aquí con el Naframpilu. Se habló de bajar a Calquín, que estaría pasando por Bravo. El Tongapun en su intento de filtrarse hacia Bravo no lo consigue. Atento el Juanix y el Dragunov por acá. Se bajan al Agustark. Cielo Fuego también ayudándose en la línea. Y ya tenemos, ahora sí, ¿eh? Como no le está haciendo poco difícil a los chicos de AK-47 recuperar su base alfa, se han ido a recuperar Charlie. El Tongapun aquí atrás también atento. Posiblemente también haciendo response. Se baja el Gonza. El Ale Pérez lo ve. Quiere una mano a mano. Se baja el Ale Pérez también, el Tonga. Caruso caído. Y con esto, los chicos, Termita respondiendo ahí. Con esto los chicos de BIN 5 estarían recuperando su base. Atentos los chicos de BIN 5. No la sueltan. Calquín ahí se baja el Gustavo Copini. Viene solo el Calquín a aventurar. También bien. Se baja bien por él. Se baja Juan Ronco. Le tiran humo. Están atentos los chicos, sí, ¿eh? Bien por Calquín, ahí estaba tratando de matar, pero la verdad es que ya había muchos más de los Cielo de Fuego atento ahí. Y había muchos más de los BIN 5 ahí cuidando. Los AK-47 siempre con Bravo. Y al parecer los chicos de BIN 5 estarían sin mayor problema en este minuto con dos banderas. No obstante, van a dar la pelea a Bravo. Está el Juanix, Dragunov. Se bajan al Gustavo Copini. Se bajan a Naframpilu. Y así estarían manteniendo Bravo, que ya les quedan 8 tickets contra 109. El Juanix con 14-1. Las bajas. King con 10-8. Por el lado de BIN 5 y 6-7 el Copini y el Tongapun con 9-4. Cielo de Fuego y se termina la partida. La victoria para los BIN 5 por 108 tickets a 0. Sejimai dice, good game, buen juego, así es. Así es que
Chicos, les agradezco un montón que se hayan tomado el tiempo de venir y apoyar a sus equipos, ver la transmisión. Y también quiero aprovechar de agradecerles una vez más por sus likes y por sus suscripciones. Hoy día llegué al suscriptor número 100, así que muchísimas gracias. Realmente fue una bonita sorpresa despertar y dirigirme hacia el canal y ver que ya hoy día había completado mis 100 suscriptores. Así que muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias una vez más por venir a tomarse el tiempo de venir acá a pelear en el chat un ratito, ver la partida. Lo pasamos bien, chicos. Así es que, bueno, hasta la próxima oportunidad. Y atento ahí con el canal, porque en algún minuto les tiro otra transmisión de Pandemia War 3.0. También les mencioné que se está desarrollando el torneo Copa Chile, solamente equipos chilenos. Así es que en modalidad dominación. Así que también voy a estar trayendo en alguna ocasión un envío de los chicos de Copa Chile también. Así es que, bueno, espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Les deseo un buen comienzo de semana para todos, que sea una semana llena de energía. Los que se pueden quedar en casa, que es en casa, usa la máscara, la mascarilla, y cuídate. Será hasta la próxima. Chao, chao.